Navegación reanudada. Muy buenas gente de YouTube, estamos por aquí en un pequeño video tutorial y hoy les voy a compartir un truque para el American. Estamos hablando de este International 9300 Dumpe que está aquí en archivo WinRAR y también este mod que pone SSS, simplemente lo copian, lo cortan, van a documentos, American mod y lo pegan, vale, que este es para cargas, para carga de volteos, y este lo arrastran aquí. Ahora me va a salir reemplazar porque ya lo tengo. Van a ocupar esos dos, incluso bueno, ahí en la descripción les voy a dejar el link del canal del compa Camioneros Virtuales para que lo puedan descargar desde allí, y ahí también hay cargas livianas para los que quieran ir con cargas livianas y los que quieren batallar pues con carga pesada. Yo en este caso voy a utilizar, aquí tengo el troque y aquí tengo los cargos para que pese más, ¿verdad? Bueno, ya están manipulados por nuestro compita Camioneros Virtuales. La verdad es que está bastante chido. Miren, ahí lo tienen y tiene otras cositas que ya lo van a ver ustedes. Bueno, el troque no aparece en marcas con modificaciones, sino que directamente aparece en la concesionaria de International, ¿vale?
Pan le da, a ver, dice, vale. Bueno, antes de eso, se van aquí a comprar remolques. Van aquí, compran, vale, lo compran tal cual. Una vez que ustedes ya lo hayan comprado, simplemente le van a dar usar cuando ya compren el troque. Y automáticamente en el mercado de trabajo, mercancías, ya les va a empezar a salir mercancía, ¿ves? Y este tonelaje es real. Bueno, continuamos con nuestra instalación de nuestro troque. Vamos a darle visitar concesionario. Y es el tercero, creo que era. Bueno, el cuarto. Y lo tenemos. International 9300, ¿vale? Ya viene armadito, la verdad que está bastante chido. Y bueno, en cabina, pues es más o menos lo que cambia es la mercancía atrás. Miren. ¿Ves? Es lo único que cambia aquí atrás. Casi es el mismo, no hace ningún cambio. Motores tienen un montón, transmisiones también tienen muchas, y Tom Fuller, de todas hay. En el interior pues tenemos este de aquí y este de aquí, ¿vale? Entonces si ustedes van aquí al interior solo le dan a este nodo y ya automáticamente tienen ahí su volante. Por aquí tenemos lo que es un sistema GPS que le ha implementado nuestro compita camioneros virtuales. Por aquí tenemos estos retrovisores que me parece que están bugueados, pero por aquí nuestro compa nos ha puesto estos de aquí. Vale, pueden utilizar eso. O aquí detrás también está el otro nodo. Ahí, a ver qué le doy. Ahí. Pues miren, pueden tener esos. Pintables o cromados. Lo mismo que al otro lado están, ¿ves? Pintables o cromados, simplemente le quitan el otro y ya lo tendrían. Aquí adelante tenemos estas cositas así. Ahí me gusta esta. Y esto nada. Por aquí arriba tenemos para colgar lo que nos dé la gana. Pónganle la luz blanca por si van a conducir de noche. Y por aquí tenemos una transmisión. Ahí, miren. Ah, vale. Déjenme ver una cosa. Vale, para el dumping este, aquí está el este, ¿ves? Es la cajita que supuestamente pues hace que la trailer tenga la animación y aquí pues la palanca. Entonces, si tenemos esa palanca automáticamente, ya no tendríamos que poner esta. Tendríamos que anular esta de aquí. Porque automáticamente ya tendría este interior de aquí, la palanca acá. Si lo ponemos aquí, ahí sí que vamos a necesitar la palanca aquí, ¿vale? Puede ser Tom Fuller o puede ser esta, ¿vale? En retrovisores tenemos estos estándar. Pintura, pues podemos ponerle la que queramos. Esto ya es decisión de cada uno. Aquí arriba pues pueden ir los rotativos. Aquí pueden ponerle las bocinas, las que ustedes quieran, si tienen bocina. Si no, le ponen la de la base. Por eso no hay problema, ¿vale? Bueno, esto es lo de la luz interior. Vale, vamos aquí abajo. Son estos bumpers. Así, de chido. Bueno, creo que la cámara está muy alta. Bajaremos andando así para que sea bien. Así y así. A mí me gusta este de aquí. Creo que me gustó a mí. Luego tenemos este apartado. Vale, en cromado y pintable. Cromado se ve chido. Vamos a quitarlo para que se pueda ver esto. Vale, miren. Y aquí, al gusto de ustedes deseen, ¿vale? Bueno, aquí ya le pueden poner esto de aquí, cromado o pintar. Bueno, por aquí hay un nodo donde ustedes le pueden poner luces al troque si desean. Aquí en los filtros también. En la parte trasera también. Y bueno, vamos a terminar con el último nodo que son las loderas. Por cierto, el troque tiene unas físicas impresionantes. Lo van a ver en el pequeño recorrido que hice con el troque.
La verdad está muy chulo, a mí me ha gustado desde luego. Y no se olviden, en la descripción les queda el link del canal del Compa Camioneros Virtuales para que lo puedan descargar desde allí. Como les digo, pueden descargar cargas pesadas o cargas livianas. Si les gusta batallar, carga pesada está muy bien. Así que si les ha gustado, pueden apoyarlo con un pedazo de like, compartirlo, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en un próximo video tutorial. Adiós.